Pasa, peña, estamos con un nuevo vídeo y esta vez tenemos la S-Version de Leon Kennedy de Resident Evil, escala 1-12, gente, S-Version, con todos los extras. Así que, gente, vamos a disfrutar y dentro, ¡unboxing! ¡Unboxing! Y bueno, gente, vamos ya con la apertura de esta pequeña cajita, ya digo que es muy compacta y esa a mí me mola mucho. Las cajas que son extremadamente grandes, yo las justifico cuando son productos deluxe, productos que tienen, no siempre los deluxe tienen calidad, ¿vale? A veces hemos recibido figuras con caja metálica y tienen cuatro cosas dentro. Pero esta en específico, estas tienen de todo. Y aquí yo agradezco este tipo de cajas, pero cuando se trata de cajas grandes es porque tiene que merecer la pena que sea una caja grande. Y aquí, por ejemplo, tiene un montón de accesorios y sin embargo te lo presentan en una cajita compacta, imagino que tendrá varios pisos y está mejor organizado, menos plástico, todo más compactado, ¿no? Vamos al lío. Tenemos ya la caja abierta y ahora es cuando tenemos que nosotros quitar las esquineras con cuidado. Digo que esto tenemos que hacerlo, ya se nos ha ido una solo. Bueno, esquineras quitadas, vamos a quitarle esta bolsita que tenemos aquí. Y aquí tenemos ya la figurilla de Leon Kennedy. Vamos a ver qué tal. Quitamos esta base de burbujas y entramos, que es una caja pequeñísima. Vamos a ver cuánto mide esta belleza. De abajo arriba tenemos solamente centímetros, tenemos 19 centímetros solamente de caja. No llega, bueno, sí, 19 centímetros, 18 y medio. Viene a ser. Tenemos un ancho de 15 y una profundidad de 8. O sea, es una figura 1-12, pero en una caja muy, muy reducida. Muy rollo Atom Custom, muy rollo Magic Toys, las últimas de Mezco, algunas, no últimas, algunas de Mezco. Y aquí tenemos que tiene su propio sello incluso, cierre, como Demonia Cafir, por ejemplo. ¿Qué otras? Ah, Felix Toys también tenía este tipo de cajas, ¿no? Así pequeñitas. Aquí la caja, interesante, interesante. Viene la foto de León, no viene nada atrás, en plan, como suele poner a veces la foto de la figura con todos los extras. Así que tenemos aquí lo que es la figura y vamos a ver qué tal está. Porque he visto de todo, esta figura he visto que había, no sé si son falsas las que he visto por internet, porque había algunas que tenían como el pelo, como si quiera pintado dorado. O sea, una cosa rarísima, he dicho, hostia, esta figura es muy putre, ¿no? Pero es que aquí en cambio veo que no, que el pelo es como color castaño, ya veremos porque tiene plástico por encima, a lo mejor sí que tiene ese toque así como brilloso. Tiene varios extras, que lo voy a mostrar así con el blister de fuera, con el blister de arriba, porque si no se me va a caer todo, porque son extras muy pequeñitos como esta probeta de imagino que del virus. Tiene aquí también como un reloj, parece que una pulserita, linterna, granada flash, granada de gas, creo que es, parece. Otro es un vial, no sé si es un vial, no lo sé. Tiene aquí el cuchillito, tiene un recambio, un magazine para la pistola, tiene otro recambio para el revólver este o pistola más de cañón grande. Tiene aquí esta Uzi con el extra, como cuando consigues el extra del arma, que le puedes añadir como una especie de puñadura o un apoyador para conseguir esta habilidad. Con su magazine, también tiene su pistolita pequeña, una pistola de bolso, con su magazine también. Tiene aquí esto que no sé qué es, son como cartuchos, son cartuchos del tipo que te encontrabas por el mapa. Diferentes manos, la figura con una cara intercambiable, las llaves clásicas para abrir diferentes, no sé si eran puertas o eran zonas así para poder avanzar en la fase. Y aquí vienen las cosas que a mí me encantan, que mola mucho. Aquí tiene un walkie con una antena, muy guapo la verdad, muy guapo. Tiene aquí una ráfaga de misil, para un lanzamisiles, que tenemos por aquí abajo, si no me equivoco es esta, es que es muy parecido al de Harley Quinn, muy similar, sí, la verdad que es muy similar. Tiene aquí un lanzallamas con la llamarada, aquí el efecto FX de la llamarada. Tiene aquí algo muy bonito, que es una especie como de mini stand, muy bonito, aquí de Mezco, porque Mezco tiene unos stands muy enormes, y aquí es pequeñito, obviamente si al final te lo quieres poner de patarrada se va a salir de lo que es el stand, pero bueno, si la quieres poner en modo así como reposo, la tiendas juntas, pues tiene esto con un agarre, es un agarre de huevera, no es un agarre de cintura, agarre de huevera. Tiene una recortada aquí, una doble cañón, creo que doble cañón, no, es un cañón único, parece, creo que doble cañón, pero es bala arriba y abajo creo que es lanzagranadas, si me equivoco. Tiene la planta para curación y la máquina de escribir para guardar partida. Es una pasada, sinceramente, es una pasada. Eso es, esto lo vamos a aprovechar después. Vamos con el tema de la figura, no me quiero extender mucho, pero la verdad que esta figura merece que te extiendas, Porque aquí tenemos, aparte de eso, la granada que tenemos aquí, que no hemos dicho nada, una granada normal. Tiene aquí una especie de trofeo, creo que esto es un trofeo, o es como el logotipo de la marca de la empresa. Porque a mí no me suena este zorro, parece el Crash Bandicoot en versión rojo.
Bueno, ya veremos. Creo que meterle caña a lo que es a la figura y ver las articulaciones y todo. Es lo que quiero hacer, ver la figura. Cuidado que no tiene ningún tipo de protección aquí arriba. Y si te pasas abriéndolo con mucha energía, posiblemente estos accesorios tan pequeñitos reboten y se te pueden escoñar, se te pueden perder. Yo os recomiendo que pongáis aquí algún tipo de plástico de estos que se quedan pegados por la adherencia, para esto por lo menos que no se salga volando. Y las llaves y todo. Ahí es verdad que habría que tener un poquito más de cuidado. Voy a cerrar porque quiero centrarme en la figura. Efectivamente el pelo tiene un brillo, pero no es el brillo que yo he visto en internet, que yo creo que está adulterado, o es que han sacado copias o algo, porque yo veía el brillo del pelo y era como dorado, un pelo dorado, como fake, ¿no? Tiene una extracción de cabeza bastante peculiar, me recuerda a algunos figuarts, por ejemplo lo de las fuerzas especiales, que algunos se sacan así, rollo Ricom, Ginyu, no sé si Jiren también, Cooler, no sé si también tenía esto, que tiene lo que es la pegana así. La verdad que se agradece porque te ahorras un montón de mierda, solamente que obviamente esto no lo puedes colocar. Por ejemplo, ¿veis? Bueno, sí, por ejemplo, en Felix Toys sí que tiene este tipo de aperturas, ¿no? De junta, o sea que sí que podrías cambiar directamente el cuello de la figura y ponerle a esta figura en un cuerpo distinto de otra marca. Porque por lo menos esa junta te permitiría meter el cuello y todo en otro cuerpo, ¿no? Vamos a coger la cabeza Battle Damage, que la verdad es que me mola porque tiene ese gesto, no es la misma con otra... No, es que aquí tiene esta marca de sangre y todo, que está muy curioso, muy, muy interesante. Como digo, el pelo tiene un brillo, tiene como unos puntitos de brillo que le hace como un poco de relieve a las marcas. La verdad que está muy bien esculpido porque no tiene difuminación. Se ven las láminas del pelo, se ven lo que son los folículos, los diferentes vellos separados completamente. O sea que está muy bien. Mirar aquí las puntitas. O sea, no denota una figura fake. Es una figura que incluso el pelo por otro lado tiene cierta profundidad. Está muy bien, los ojos muy bien pintados, tiene un brillo. Lo que es en el iris, un brillo en el ojo muy bien pintado, la boca y todos los dientes, un esmaltado en los dientes bastante interesantes. O sea que la verdad es que está muy logrado, el perfil es muy león, es una figura muy León Kennedy. Y aquí tenemos la cara normal, tenemos también con su profundidad, tiene una textura de la piel muy buena, no es amarillenta ni nada, es una textura muy color carne, muy bien lograda. Y ahora aquí cómo brilla los ojos, o sea tiene un esmaltado en los ojos que es bonito. Mirar cuando muevo la cabeza en según qué lado, qué posición, brillan los ojos, está muy logrado, le da una profundidad. Mirar aquí por ejemplo los ojos para que tengan luz, o sea porque tiene un cuidado bastante bueno, los ojos no está pintado sobre plástico, sino que encima lo han puesto capas de brillo muy buenas. Quitamos cabeza y ponemos esta otra, esa sí es sencillo, incluso la podrías cambiar con la figura en el propio display. Vamos a ver, porque las articulaciones, como he visto, es muy buena a nivel bajo, arriba, girar, gira también el cuello, así que acompaña. Tiene apertura pájaro, hasta donde podéis ver, o sea, no es más que esto. Tiene también subida, hasta donde podéis ver, tiene tela, es complicado, pero yo creo que si acomodamos la tela podemos llegar a conseguir más altitud. Tiene una mariposa muy, muy interesante, esto nos va a ayudar bastante a hacer ciertas poses, como por ejemplo la de agarrar algo a dos manos sobre el pecho. Vamos a suponer que es el lanzallamas, por ejemplo, o algún arma de doble cañón que queramos coger y apoyar una mano, por ejemplo, adelante y otra atrás, así, de esta forma, va a ayudar mucho esta mariposa, la verdad. Articulación doble de codo muy generosa. Tiene también un giro, pero creo que está girando directamente lo que es el hombro, pero el bíceps también gira. Tiene articulación en la muñeca, como podéis ver, un rollo mezco. En la cintura una articulación bastante buena, porque tenemos que tener en cuenta que tiene mucha parafernalia aquí, mucha historia, así que es bastante buena. Y la subida y la bajada a nivel de lumbar, articulación abdominal y lumbar bastante generosa, teniendo en cuenta lo que ya he comentado. Pero tenemos que también vigilar de que al hacer este tipo de articulaciones se nos puede salir un poco el ropaje de aquí, con lo cual recomiendo no mover demasiado esto e intentar pues posicionar la figura y dejarla en una posición que no se le vea la camisa por debajo demasiado, sino que la podamos meter debajo del pantalón bien y el pantalón subir un poquito. Si hace falta ayudarse con algunas pinzas, ¿no? Tenemos patada hasta donde deja el cinturón, porque aquí choca con todo el rollo que lleva. Articulación doble de rodilla y bastante buena, teniendo en cuenta de que tiene rodilleras, tela, etcétera. Y zancada hasta donde deja, lo que la zona puede llegar hasta ahí. Articulación rotacional en el muslo. Tenemos articulación en bota, en la parte de arriba. Tenemos... ¡Uy, qué buena! ¡Qué bueno! Es una pieza, pero de goma, blanda. Mirad que no tiene junta, pero mirad lo que podemos hacer con esto. Esto es muy bueno. Muy bueno.
Y es una goma que parece de calidad, que no es una goma de estas que se nota como pegajosa, sino que se ve que la goma es fuerte. O sea, esto es la razón por la que yo no me compré el Dark Maul que corre por ahí, que es también 1.12. Es porque las botas estaban rectas y Dark Maul, sabéis que es una figura muy acrobática de Star Wars. Es Ray Park, el actor que hizo de Dark Maul. El tío es un artista marcial buenísimo. Y claro, la figura se quedaba así. Entonces, aquí por ejemplo podríamos girar y veis que ya se quedaría completamente apoyado. Y esto es una figura que, por ejemplo, cuando tiene que lanzar el pepino, el lanzacohetes, él se tiene que despatarrar, porque tiene que conseguir pie de apoyo porque es por el retroceso que tiene eso, ¿no? Y necesitas este tipo de apertura. Porque en Resident Evil sí que hay bastantes acrobacias de los personajes, tienen que saltar muchas cosas y tienen que hacer muchos esquives, ¿no? El tema de la figura en sí, en cuanto a ropajes, es una maravilla. Tenemos aquí lo que es el chaleco de Raccoon, chaleco del departamento de policía, que tiene aquí unos velcros, no sé si son útiles. Hostia, que son útiles, que son reales, ¿veis? Y se pega, y es reutilizable. No recomiendo que lo hagáis demasiado veces porque puede perder adherencia, pero sí que es reutilizable. Es una pasada. Se pone los bien. ¿Veis esos detalles que tiene aquí? Tiene aquí para meter el cuchillo o para meter cargadores. Aquí para meter el walkie, imagino. Aunque el walkie tiene ahí una antena que es muy larga como para poder. Eso va a estar ahí colgando. No, no creo que personas que tengan eso ahí. Es un poquito incómodo. No sé si para meter otro tipo de accesorios. No lo sé. Tengo que probar ahora porque la verdad es que no hay nada dentro. No hay nada que me indique tips de dónde colocar las cosas. Aquí una cartuchera de la pistola. No sé cuál de ellas. Las esposas no se pueden sacar, son fijas, mejor, porque es un accesorio que es perfectamente perdible. Tenemos aquí el cinturón, que es tela de verdad, no está pintado. Tenemos el pantalón, buena calidad, es duro, no es tela así blanducha, es como una especie de algo plasticoso. No sé si es plástico, creo que es plástico. Eso es bueno que sea plástico, porque ya sabéis que si esto fuera cuerina, polipiel, acabaría mal, muy mal. Y esto es tela, es tela con una capa de un lacado de brillo. En algunas partes que se puede apreciar ese brillo, esos puntitos de brillo. Y eso se agradece porque ya digo que eso alarga mucho la vida de la figura. Aquí, por ejemplo, también tiene estos agarres a muslo que también son como de tela con una capa brillosa, ¿no? Me mola. Y la funda es plástico. Plástico con un cierre aquí que podemos ver, que es útil. Tiene rodilleras, que me estoy saltando cosas, pero bueno, luego voy retomando. Tiene rodilleras que es plástico, mezcla, es híbrido, plástico y tela también, que la tenemos aquí con goma para ajustarla a lo que es a la zona de los gemelos o los femorales, ¿no? La zona trasera a la zona posterior de la rodilla, digamos. O anterior, perdón. O posterior, ¿cómo se dice? Anterior o posterior. Las botas tienen una calidad brutal. Tiene incluso desgaste en la suela. Lo podéis ver aquí. Tiene su trail. O sea, tiene su agarre antideslizante. Tiene aquí unas marcas. Tiene unas historias aquí que es muy chulo, con las cordoneras y todo muy bien definidas. Me he saltado ante la codera, que no lo he dicho, pero tiene aquí también una codera, que esta a lo mejor la podemos ajustar un poquito más, que se ha quedado un poquito baja. Ningún problema para ajustarla, como podéis ver. Y aquí tenemos, ¿veis cómo gira? O sea, muy brutal. O sea, gira muy brutal. No entorpece para nada, porque se queda directamente ahí. No limita, simplemente se queda recta. Tiene aquí como una tela gruesa, tela dura, y aquí tiene una tela como elástica, con elastina, que es la zona de la manga que está por debajo. Que la ropa es una camiseta de manga larga que lleva, como un jersey blanco, que lleva debajo de la propia chaqueta, o cazadora, o lo que sea, o camisa, de la policía, ¿no? Hasta donde yo sé, esto no se puede quitar. Esto es fijo, solamente son detalles, pero esto creo que hasta donde yo sé, está cosido y no se podría quitar. Lo que es esto para dejarlo sin lo que es el peto, ¿no? O sea, que a mí me da igual. Lo que sí que tengo que tener es esto en cuenta, de que tenemos que intentar acomodar bien la zona de la ropa para que se quede debajo del pantalón. Que al hacer la prueba de articulaciones, obviamente se ha movido. O sea, no hay nada que no se pueda arreglar con unos ajustes o con un palito, poder meter la ropa hasta por dentro bien y subir un poquito más el pantalón para que se quede un poquito más estético, ¿no? No sé si se me olvida algo, la verdad es que estoy tan flipando con esta figura que yo creo que incluso podría ser incluso seria candidata a figura del año. Tiene aquí un pespunte blanco que no sé si se les ha escapado. Creo que se les ha escapado de... porque esto creo que está fijado por abajo o está cosido de alguna forma. Y sé que les quedaba hilo blanco de otro tipo de costura y se les ha colado aquí. Pero creo que se puede quitar, es un residuo, creo que se puede quitar y no pasaría nada. De hecho ya ha desaparecido, como podéis ver. Se le ha quedado como pegado y ya ha desaparecido, no lo tenemos. O sea que, bien, estoy encantadísimo con esta figura, en serio, estoy encantadísimo. Voy a hacer una pequeña parada, voy a magrearla un poquito, voy a estudiarla, ver los accesorios, dónde podemos colocarlo, porque yo ahí no veo que tenga la extensible, pero aquí en cambio tengo como una especie de cuelgue para la extensible, porque esto, si me equivoco, es donde va la porra, vulgarmente dicho, ¿no? Porque claro, la porra no podíamos colocarla porque esto está fijo, no se puede doblar.
Entonces, claro, aquí no se podría colocar la porra, pero sería interesante. De momento yo aquí no sé qué podría ir, pero aquí podríamos meter algo, la linterna o alguna cosa, así, estratégicamente puesta. Los bolsillos traseros, es que hay tantas cosas que seguramente, aquí también tenemos un poco de residuo blanco, lo quitaremos también. Hay tantas cosas que seguramente se me irán apareciendo, como por ejemplo el logotipo de departamento de policía, que lo tiene en ambas mangas. Y bueno, gente, tenemos aquí algunos accesorios que hemos podido sacar y distribuir. La llave las he dejado ahí porque la verdad es que son muy delicadas y no quiero tampoco magrearlas demasiado. Tenemos aquí varias armas, los cuchillos, las manos. Aquí veis que he puesto la granada apoyada en una porque la verdad es que es la única forma. Hay manos que son particulares, como esta de aquí, que va seguramente para un tipo de arma en concreto. Y aquí podéis ver que hay diferentes, digamos, objetos que todos tienen su porqué. No hay nada aquí gratuito. Aquí no te estoy regalando miles de granadas que van a estar en la caja toda su vida, sino que aquí te estoy dando armas, cada una con su magazine. Aquí, por ejemplo, tenemos este cañón largo, esta pistola de cañón largo, que veis que tiene mucho detalle, no tiene ningún tipo de acción a nivel de retroceso, ni nada de arriba, ni volume back, ni nada. Y aquí tenemos el magazine. Podéis ver que el magazine, aquí, es correcto, con la balita bien pintada. Buscamos lo que es la parte de proyectil y lo ponemos hacia adelante. Y así quedaría. Aquí está muy bien. Una de las manos, por ejemplo, sería, vamos a poner esta. Y entraría tal que así, dedo de goma, y entraría así, la que entraría perfecta en esta mano. Tengo la otra ya puesta en la figura, pero mientras la voy mostrando así para que vosotros veáis más en primer plano. Luego tenemos otra más, tenemos esta pistola de aquí con su empuñadura en madera y una marca peculiar, lo que es en la propia empuñadura, como si fuera una especie de sello azul. Es que tiene mucho detalle, como digo, no tiene ningún tipo de acción así a nivel de la pistola, pero sí que tiene su propio recambio, que se lo podemos colocar, a ver, al revés creo, así, y entra perfecto. O sea, que ahí lo tenemos, y quedaría tal que así, en la propia mano que os enseñé antes. Yo creo que es muy versátil, una de las manos te da para coger todo. Y son duales, o sea que podemos cogerla con la izquierda o con la derecha. Aquí tenemos, imagino que habrá, se podrá colocar mejor, porque la verdad es que este mando veo que sobra, abajo sobra. Así que imagino que esta pistola pues es la mano que hay, es la mano que veo que hay, y hasta se ha quedado incluso el recambio dentro. No es mi pistola preferida, la verdad que con todo lo que lleva, dudo que la utilicen mucho esa. Tenemos esta pequeñita que está la que encaja en la cartuchera. Vemos, metemos su recambio perfectamente, aquí también se puede colocar esta mano aquí, esta sí que engancha bien, o sea que esta está bien, y esta la podemos colocar, como comentado, aquí, porque ninguna de las otras va a encajar. Se queda, como veis, choca, y esa es la siguiente que hay, porque la otra que hay es más larga, obviamente esa no, pero esta pequeñita va de lujo, va aquí. Sí que tengo que decir que lo que es el recambio es peligroso porque es muy flojo el recambio, puede ser que se te llegue a caer y no te enteres, o sea que seguramente acabe eso perdido. La solución es poner algún tipo de masilla, como la masilla de los pósters, le enganchas un poquito aquí dentro, y luego ya cuando presiones así hace efecto como pegatina y se queda ahí dentro, o sea que es lo que yo recomiendo. Mientras, también lo que recomiendo es que la quitéis, porque no se va a ver apenas. Vamos a dejarla puesta. Tenemos otra, que es esta de aquí, que tiene la mejora. Y está bastante interesante para empuñada, así en lo que es en el tema de la mano. Vamos a ver, esto como, no sé exactamente cómo iría, aquí se empuña al revés. Tiene que ser algo así. Curiosidad, tenemos aquí un reloj, un petit ver, o una especie como de, no sé, pulsera, un localizador o alguna cosa. La colocamos así tal cual, me recuerda a la Terface, que tiene también su pulserita, más o menos queda así. Y esto por lo que haría sería colocarse como si fuera una mini UCI apoyada perfectamente en la zona de un poquito de la axila, digamos. También le he colocado, como podéis ver aquí, lo que es el walkie, lo he colocado aquí arriba enganchado. Tiene algunas partes, algunos partes de los extremos que son manejables, alambre manejable. Esto no, esto es como si fuera plástico así tieso. Y es un poquito jodido porque esto se te sale con facilidad, pero bueno, una vez que ha conseguido ya ubicarse, se queda ahí. Al igual que la linterna, que te podemos ver la linterna aquí, que es muy chula, la linterna es clásica, en Resident Evil es muy clásica esta linterna, pues la podemos colocar aquí también, tal que así. O sea, de verdad que está muy chulo. Vamos a seguir con los accesorios, porque quería probar también los demás. Tenemos el dial, bueno, el cuchillo, no tengo lugar donde ponerlo, no tiene ninguna, que yo vea ningún orificio en ningún lado así, no sé, a lo mejor luego lo encuentro, siempre se puede colocar en alguna parte del cinturón, pero aquí vemos el cuchillo que tiene su propio diseño y una perforación ahí en la hoja, o sea que está bastante interesante, mango dorado, está muy bien. Tenemos la granada, una granada de fragmentación o una granada flash, no sé exactamente
creo que cuál será esta, pero tiene la pegatina un poquito suelta, así que os recomiendo que con mucho cuidado, con la uña mismo, le metáis una parte primero y luego la otra con la misma uña y luego la yema, para que no se marque la pegatina, la perfeccionéis. Y aquí tendremos una granada que perfectamente podría ir en una de estas manos, que tiene aquí esta forma como circular, y podréis dar que así la granada. La verdad es que está bien. Aparte puede venir bien dejarla ahí para que esa pegatina se quede bien pegada. Tenemos este vial, que la verdad es que este vial no hay mano que pueda agarrar este vial, que yo vea. Y la verdad es que no encuentro tampoco sitio donde colocarlo. Es muy perdible este accesorio. Y esta muestra, imagino, creo que es una muestra, no creo que es una granada y tal. Creo que esto es una muestra, me parece a mí, de Virus T. Sí, porque en la idea Vida y Light lo tengo de diferentes colores. Tengo el verde, creo. Me compré un... creo que me compré, no sé qué me acuerdo. Ah, la skin de Albert Wesker, una skin de deterioro, de Blight, que me dieron una de estas. Y creo que me dieron la verde, me parece. Aquí la tenemos. Muy chula también. Me estoy quedando sin batería, gente, así que vamos a hacer varios cortes, a ver lo que me dura esta. Tenemos este personaje que la verdad es que no me suena, a lo mejor sí que es en el Resident Evil, pero no me suena, este Crash Bandicoot, así raro. No me suena, pero bueno, está muy bonito, la verdad es que muy curioso. Tenemos esta escopeta, no tiene acción, sí que tiene acción, mirad. Tiene acción aquí, en la recarga de cartucho. No tiene aquí pirotecnia y tampoco tiene la posibilidad de colocarle ningún tipo de pirotecnia, ya que tiene el cañón lo tiene tapado. O sea que no podríamos colocarle un efecto de los nuestros porque chocaría con plástico que tiene dentro, ¿no? Pero está guapo y también tenía su mano peculiar para poder colocarla. O sea que la mano la tengo ahí mismo en uso, pero podríamos utilizar esta, a ver qué tal. Digo, el intercambio de manos, ya os digo que es un poquito jodido, porque la junta es muy larga, el pez es muy largo y la mano no es gomosa. Entonces tenemos riesgo de rotura, cuidadito con esto, gente. Os recomiendo que le hagáis un repasito así muy sutil con destornillador o algo para que consigáis un poquito más de holgura y evitar crasheos de la junta, ¿no? Y aquí vemos que se puede colocar esta escopeta tal que aquí. Queda bien, incluso queda muy bien este efecto, que no es recto, pero hace como una especie como de pequeña curva. Esto va a quedar bien por el típico peso de la propia escopeta, del cañón, ¿no? O sea, queda bastante interesante, me gusta. Tiene lanzallamas, también se puede colocar en esta misma mano. Incluso diría que en otra, porque aquí parece que el gatillo está más cerca, pero esta también iría bien. Y ahí veis que, de verdad, que queda de putísima madre. No tiene tampoco ningún efecto en la propia... nada que se pueda mover, que yo detecte que se pueda mover. Pero el diseño es único, yo no creo que haya ningún tipo de armas así en plan venta libre. Tiene aquí incluso cableado para el gas y todo el rollo este, el combustible, el cañón de gasolina, todo. Y esto también, cuidado que es frágil, es mobiliario frágil. Y aquí tiene también una especie de forma, aquí dentro, que va por fuera. Al contrario que otras que va por dentro, estaba por fuera el efecto este. Ya veis cómo queda. ¿Se puede colocar al revés? No. Va así. ¿Qué? Está muy chulo. Esto llama. Y la llama como que cae. Pues nota que es el chorro de gasolina que tira. Con el gas este, con el gas. Y mirad cómo queda. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo. Es la primera arma que tengo así. La verdad es que está muy chula. Aquí, peña, tenemos este efecto también muy chulo. Tenemos aquí lo que es el lanzar en misiles. Es curioso porque estos de aquí también se mueven, está como piezas que lo han interiorizado, lo han dejado dentro. Ya que está muy chulo, y aparte podemos colocar lo que es el efecto este tan guapo que tenemos de lo que es el misil abriéndose con la llamarada de humo. Lo podemos colocar perfectamente aquí y entra como los ángeles. A ver, lo enseñe. Muy brutal, gente, cómo queda. Y una cosa que no he enseñado porque se me está cortando mucho ahora en lo que es la grabación, pero es el visor. Lo que es la lente, el visor este que tenemos aquí, donde estoy enseñando con el índice, que tiene un brillo como si fuera realmente como una especie de lente de aumento o algo, y la que está muy, muy, muy logrado. No sé si puede ver, a lo mejor luego en pantalla grande lo podéis ver vosotros, pero la verdad es que está muy logrado este efecto de aquí, lo que es del arma. Este brillo, parece que tenga realmente un plástico transparente, la que está muy guapo, gente, muy guapo. Aquí, peña, tenemos lo que es el stand, tenemos también aquí su pie para colocarlo, fácil, y aquí tenemos esta huevera, digamos, que se puede, si presiona muy bien fuerte por aquí, podemos introducirla bien y regulamos. Aquí tenemos a León, vamos a ver qué tal queda. Bien. Esta mano no sé exactamente qué uso darle, la verdad es que parece que es para apoyar algo, ya sea el cañón de la recortada, porque es lo único que llegaría, porque no he encontrado otra utilidad y esto, no sé yo, quizás así, a lo mejor algo así, podría quedar bien, no sé, algo similar a esto. Y la verdad es que... la verdad es que el tintagón de cabeza es una maravilla, tengo que decir, es una maravilla. El stand está bien, como he comentado, pero en el momento que espatarras un poco el personaje ya se te sale, es demasiado pequeñito, creo yo. Es curioso porque también he colocado por aquí atrás
lo que es la escopeta, ves que lo puedo colocar, le quitamos la cabeza, solamente le quitamos la cabeza y le pasamos por aquí lo que es el colgador, ¿no? Y ya que es muy, muy práctico, el tema que hace es muy práctico. Y el lanzallamas, ya digo que también es una pasada y es el primer arma que llevo así de esta forma y es una pasada. La verdad es que yo creo que va así esto, ¿eh? Algo parecido. Pero yo pienso de que es un poco peligroso que un tío coja justamente por la parte de la zona de combustible se ponga a apoyar la mano. Eso tiene que estar como el tubo de escape de una moto o de un coche. O sea que esto tiene que quemar, ¿no? Aparte. Yo más lo veo al personaje haciéndolo en plan así. En plan así. Digo una cosa, se me hace un poquito incómodo lo que es el efecto FX que le han colocado aquí al lanzallamas porque tiende a doblarse o caerse. No es del todo recto. Entonces, no sé si lo estoy colocando mal. A lo mejor lo estoy colocando mal. Yo creo que no. Estaba bien colocado. Pero se me hace un poquito tedioso, la verdad, tengo que decirlo. Y la verdad es que, ya os digo, ¿ves? Es que se cae por su propio peso. Habría que colocarlo de alguna forma, pero no me parece... Sí, tiene esa curvatura clásica, ¿no? Pero me gustaría que estuviese un poquito más recto, ¿no? Es que enseguida se cae. En fin, no lo sé, imagino que habrá que colocarlo mejor o poner algún tipo de algo para que esto se... A lo mejor dándole con el secado y luego metiéndolo, puede ser que se amolde un poquito más lo que es al cañón de lanzallamas, ¿no? Pero así tal cual, me queda algo incómodo, sinceramente. Te digo, tiene muchas cosas guapas la figura, tiene muchas cosas muy chulas. Yo voy a trastarlo un poquito. Voy a ver una zona donde puede colocar algunos de sus accesorios, que la verdad es que tiene demasiados. Y no tengo, yo creo que sí que se puede colocar en el cinturón. Imagino que en alguna parte del cinturón podemos colocar, por ejemplo, esto, ¿no? Lo que son las partes de las lanzagranadas y todo esto. O sea, las granadas, se puede colocar incluso, tiene su fijador aquí. Pepper que se queda aquí enganchado. A lo mejor también este se puede colocar también, lo que es la granada normal, la básica, la clásica. Se puede colocar por aquí también, en alguna de las zonas del cinturón. ¿Sabes? Se puede colocar. El cuchillo también creo que puedo colocarlo, yo que sé, en alguna de las partes de aquí cruzado y tal. O sea que perfectamente, cuidado de no pillar un pespunte. Se puede colocar también el cuchillo. En fin, puede colocar todo, incluso tiene hasta su colgador aquí, lo que es el lanzamisiles. Y también puede perfectamente colgarlo. Hay muchas manos que ya digo que seguramente son manos de apoyo, porque no encuentro. Son manos de apoyo, imagino, manos para agarrar algo así grande y los puños que tiene, que estos son puños clásicos. Y esta pues imagino que para coger cuchillo, para coger la granada de fragmentación, o sea, de flash, no sé qué coño será esa granada, para pillar por ejemplo también el vial, podría a lo mejor pillar el vial. O sea, tiene muchas posibilidades. Lo que es la prueba del virus no tenemos, o el antídoto no lo tenemos, no tenemos mano para cogerlo. Y la máquina de escribir, que no sé si lo llego a comentar, la profundidad que tiene es una réplica, es perfección. O sea, me encanta la máquina esta de escribir, que la verdad es que tiene de todo. Tiene de todo. Y en lo que es el cajón este, hay algunas que tiene aquí, que estas son las de el próximo post que voy a hacer, que es de Rambo, es una figura de Rambo, sí que tiene un pedazo de base, que creo que tiene un cajoncito que tú puedes sacar y meter dentro ahí los accesorios, que también es una pasada. Esta se me hace pequeñito. Para posar a León en plan guay, sí. Pero para despatar a León y meterlo así haciendo una acción, como podéis ver, ya se nos sale del sitio. Así que nada, Peña, vamos a hacer una parada para cargar la batería de la cámara. Ya que la tenía vacía y no esperaba hacer esto hoy. Fallo mío. Y la verdad es que esta figura requiere que haga unas conclusiones finales decentes. Así que vamos a hacer una parada, vamos a asimilar todos los accesorios, vamos a exponerla como Dios manda y conclusiones finales, gente. Y aprovechar, gente, para dar a like, a suscribirse y comentar qué os está pareciendo este unboxing. Mira, Peña, ya estamos en la previa conclusiones finales y veis las llaves. No es que hayan cambiado solamente lo que es el palo de la carta, corazones, picas, rombos y trébol, sino que también tiene diferente engranaje en la punta, ¿no? O sea que es una pasada. Lástima eso, que esas llaves son muy perdibles. Moraría tener un llaverito, hacer un pequeño llaverito y poder colocarla en el cinturón del personaje. Se puede hacer con hilo y tal, o un alambre así finito. Yo creo que podríamos hacer un pequeño circulito para poner todas las llaves. Y ese circulito engancharlo, como hice con la herradura, o creo que fue la herradura en Hellboy. Podéis ver el unboxing en este mismo canal, que lo apañé. Yo creo que también podemos apañarla y pueden quedar muy guapas esas llaves colgando en el cinturón de León. Porque la verdad es que esto no es un videojuego en el cual tú abres un baúl y aquí tienes todo, ¿no? Esto es una figura y hay que lucir los accesorios todos los que se pueda, sin sobrecargar mucho la figura, ¿no? Y también curioso, ¿no? Lo de que he puesto lo que es el tema del gel este para el tema de la humedad y tal, que tiene su propia marca. Han hecho aquí su propio timbrado en Toys. La verdad es que... curioso, no lo he dicho antes, pero es curioso de que han tenido hasta detalle en eso. Y también la base, que no lo he comentado, no creo que la luzca mucho porque digo que la figura la voy a poner así a pelo, pero tiene su nombre, Ren Kennedy, aparte aquí tiene el logotipo de Raccoon City, departamento de policía, y la verdad es que es muy guapo. Y esto pues está bien también para cogerlo para huevera,
Pero como he comentado, si vas a poner la figura de pata errada, va a estorbar más, va a estorbar y se va a quedar raro en medio entre las piernas, va a quedar raro, ¿no? Si os está gustando el vídeo, dale like, suscribiros, comentar y activar la notificación y dando la campanita. Sigamos con el vídeo. Y conclusiones finales de Leon Kennedy de Lean Toys. La verdad es que es un figurón y seria candidata a figura del año. Ya veremos los Rambos, que se nos vienen tres. Es una figura que tiene. Vamos a empezar por la caja. La caja pequeñita, dos pisos, súper compacta, bien aprovechado todos los huecos, con lo cual punto positivo. Los accesorios, todos los accesorios son muy válidos y todos son muy significativos en cuanto a lo que es el juego, lo que representa el juego. Muy válidos todos. Echo de menos poder colocarlos de una forma, digamos, por defecto, lo que es en el ropaje de León. Pero como tiene tantas historias por aquí, yo creo que podemos apañarlo perfectamente. Ya algo nuestro. Ya sabemos que estos videojuegos, pues tú ibas con la hostia de cosas por ahí, pero no se veían a simple vista, salvo que lo equipases, ¿no? Con lo cual, ha seguido el diseño original de lo que es el personaje de videojuegos. No iban cargados hasta arriba con todo, sino que iban... Eso aparecía, tú cogías el lanzagranadas o el lanzamisiles y aparecía. No lo recuerdo que tuviese, no sé si en los últimos juegos sí, que lo estuviese colgando del cuerpo. Yo creo que la escopeta sí o alguna cosa así, pero estos tipos de armas yo creo que iban más aparecían así de golpe. O sea, tú seleccionabas y aparecía el arma. No se le veía cómo lo llevaba, igual que lo de el vial y todo eso, no se le veía. Que lo llevase en el bolsillo y tal. A lo mejor se lo sacaba de un bolsillo y tal, pero que a simple vista no se veían, visualmente no se habían puesto sobre la ropa o sobre algún tipo de bolsillo o algo, ¿no? Entonces aquí han seguido el diseño ese, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos apañarlo si queremos. Una pasada las armas, muy únicas. Cada arma es para esto, es para el personaje. No creo que reutilicen estas armas para otros personajes, salvo que salga a lo mejor a Clay Riffle o algún personaje que vamos a compartir armas en el videojuego. Pero son armas que yo creo que van a ser exclusivas para este personaje, no van a ser reutilizadas. Todo el diseño, todo está guapísimo, todo. La ropa, calidad de primera, el cupido de la cara, el color del pelo. Yo no sé por qué he visto esta figura con el pelo como dorado. Yo no sé dónde coño ha salido esa figura, no sé si es que de otra marca, Patriot. Creo que Patriot está haciendo una basura. Hay una versión de León, de Resident Evil 4 creo, o 5, que esa que se hace ahí en plan, en fin, está en un pueblo y tal, que creo que la ha hecho Patriot Studio, es una basura. O sea que esa tiene muchos fallos, esa figura. Esto es otro nivel, gente. Otro nivel, una figura que ya digo, se está poniendo por las nubes ya el precio, está costando mucho ya encontrar esta figura, está casi agotada y la verdad es que merece muchísimo la pena, le da un toque muy guapo a la colección. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente, apoya el canal. ¡Adiós! ¡Suscríbete, cabrón!